posesión de la comunidad. Es la manifestación de Reyes Rojos. Señoras y señores, inicial, Angélica Recharte Corrales, creada el 16 de agosto de 1893, con 124 años educando para la vida. Esta centenaria institución, la más antigua de Chorrillos, atiende a 850 estudiantes en los niveles de primaria, en los turnos de la mañana y tarde. Aquí estamos, no es bajo nuestro lema, sembrando valores, seremos mejores. Inicial de 5 años, llevando muy en alto nuestro emblema nacional que gloriosa flamea en el malecón, representando a José Olaya con su barcaza y su faena de pesca. Esta es la manifestación de nuestros niños olaínos que pasan con sus redes, con sus productos extraídos del mar para llevar a la mesa de todos los vecinos. Son nuestros niños olaínos Recharte Corrales, que hoy se une ahí con una red y los productos marinos al homenaje a nuestro héroe nacional. Y es hermosa la manifestación que hoy recibimos con alegría de nuestros niños, con el lema sembrando valores seremos mejores. Y aquí está la manifestación, con sus canastas, sus cestas, representando a nuestros hermanos pescadores. Y principalmente a nuestro héroe José Olaya Balandra, que es el paso generoso de nuestros niños, de la Angélica Recharte Corrales, nivel inicial. Este es el paso generoso en homenaje de las instituciones educativas de Chorrillos a nuestro héroe nacional José Olaya Balandra. Angélica Recharte Corrales, inicial, 3 años. Ahí tenemos a nuestro niño con su canasta y sus productos marinos. Aquí tenemos a nuestros niños acompañados de sus docentes, de quienes siguen el ejemplo en la formación en las aulas educativas y a quienes se les inculca el civismo, el patriotismo, que hoy tienen a bien manifestarlo representando a nuestro héroe nacional y a nuestros hermanos pescadores en el 194 aniversario de la inmolación de nuestro héroe nacional José Olaya Balandra. La pista de desfile, la institución educativa inicial Capuchitos de Jesús, ubicado en San Genaro de Villa, con el lema Pasitos dejan huella, camino a la reconstrucción de la infraestructura educativa. Capuchitos de Jesús tiene una enseñanza de prestigio alto. Ha obtenido diferentes logros a lo largo de su vida institucional. Una vez más estamos presentes en el aniversario a la inmolación de nuestro mártir chorrillano José Olaya Balandra. Aquí están nuestros niños estudiantes de Capuchitos de Jesús, llevando orgullosos sus gallardetes, obtenidos en diversas actividades cívicas, llevando orgullosos nuestro emblema nacional. Hoy flamea en las manos de nuestros niños de Capuchitos de Jesús. De esta manera expresan su saludo a nuestro héroe nacional José Olaya Balandra.
Aquí está la delegación de alumnos que llevan en su corazón a José Olaya Baranda. Una hermosa representación del Morro Solar, identidad de nuestro distrito, donde podemos visitar a la Cruz del Morro, la Virgen del Morro, el Obelisco, el Soldado Desconocido, el Planetario Solar y el Cristo del Pacífico. Aquí lo están manifestando nuestros niños en representación de nuestra Policía Nacional, Fuerzas Armadas, y también de nuestras limeñas, representando a los pantanos de Villa. Es el mensaje de nuestros niños. Hay que cuidar la naturaleza, la bionaturaleza. Hermoso llamado para las personas adultas, que debemos de inculcar esto que los niños nos están enseñando. Chorrillos al servicio de todos. Ahí está el Palacio Municipal con nuestro alcalde en el balcón y sus regidores. Hermosa manifestación en el homenaje a Olaya. Aquí está el programa del vaso de leche con sus ollas, que a partir de las 5 de la mañana empiezan a atender a las familias más necesitadas. Aquí están las unidades de Serenato de Capullitos de Jesús con sus serenos, nuestros niños. Aquí está la sección de limpieza pública con sus herramientas cotidianas. Jardinería, áreas verdes, la cual tenemos siempre presente. Malecón, orgullo de Chorrillo, nos dicen Capullitos de Jesús, que realmente en este lugar histórico, en donde se expresan las más hermosas manifestaciones de civismo, de patriotismo de nuestros niños, aquí representando a los productos del mar, la estrella, los peces, nuestro patrón San Pedro. Ahí tenemos una hermosa representación de Chorrillos, el complejo turístico Agua Dulce, San Pedro con sus redes, involucrados, docentes, padres de familia, en este hermoso paso, representando los diversos productos marinos que se extraen del mar chorrillano. Capullitos de Jesús. Thank you.
Institución Educativa Inicial Virgen de Fátima, ubicado en Tacará, brinda sus servicios desde el año 89. Los niveles de inicial de 3, 4 y 5 años. Su misión, ser una institución educativa que promueve el desarrollo integral de los niños y las niñas, afianzando sus potencialidades en las áreas de matemática, comunicación, ciencia y ambiente y personal social. Aquí están nuestros niños del Virgen de Fátima. Estamos a la vanguardia de nuevas tendencias pedagógicas, con profesores altamente calificados y comprometidos con la educación de calidad. Y hoy nos unimos en un cuerpo docente y alumnos para rendir el homenaje a José Olaya Aranda. En esta manifestación y alegría llevamos nuestro emblema nacional. Representamos a nuestros hermanos pescadores, a la Policía Nacional. Representamos a nuestro presidente de la República, nuestros hermanos de la Policía de Tránsito, de la Escuela Militar, a nuestros hermanos del Cuerpo de Bomberos. Señoras y señores, nivel inicial. Que viene prestando sus servicios a toda la comunidad con una plana docente de primer nivel, procurando siempre dar una educación de calidad. Es nuestra misión y nuestro deber instruir desde temprana edad a nuestros niños en valores cívicos, valores patrios, amor al prójimo. Es el Enrique de Niní, señoras. Thank you.
programa de educación inicial Pronoís, módulo 8, La Campiña, Sarita, Colonia y Cocharca. Creada en 1980, atiende a 100 niños de 2, 3, 4 y 5 años. Nuestro lema, cultivando valores desde la infancia. Ahí representando a nuestra máxima autoridad del distrito, saluda orgulloso a la tribuna oficial y a todos los vecinos. Brindemos aplausos a los niños que hoy ponen lo mejor de su expresión por nuestro héroe José Olaya Balandra. Ahí va nuestra bandera peruana, orgullosa en las manos de nuestros niños de inicial. En esta oportunidad del módulo 8, La Campiña. Nos hacemos presentes en este desfile para celebrar el 194 aniversario de la inmolación del mártir chorrillano José Olaya Balandra. Siempre con el compromiso de inculcar valores de amor a la familia, a la comunidad y a la patria, reforzando la formación de la identidad de nuestros niños. ¡Viva Olaya! ¡Viva Río! ¡Viva el Perú! El mensaje de módulo 8, La Campiña, Sarita, Colonia y Cocharca. Aquí están nuestros niños, pasando por la tribuna oficial y mostrando de esta manera su civismo, su saludo a José Olaya Balandra. Educativa inicial Virgen María, Madre de los Niños. Inicia sus actividades desde el año 75 para atender a niños de la urbanización Villa Marina y alrededor. Contamos con una plena docente calificada. Brindamos un servicio educativo inclusivo, de calidad, en igualdad de oportunidades para todos, a través del desarrollo de una propuesta pedagógica, aula motivadora. Y estamos orgullosos de participar en este homenaje a nuestro héroe nacional, José Olaya Balandra. Orgullosos de que nuestros niños muestren a nuestra comunidad nuestro emblema nacional, nuestros mayores logrados en diversas contiendas cívicas, fruto de nuestro esfuerzo y trabajo. Aquí están nuestros niños, de Virgen María, Madre de los Niños, saludando a nuestro héroe nacional y recibiendo el reconocimiento de nuestras autoridades en la tribuna oficial. Aquí están nuestros niños, el futuro de nuestra patria, el orgullo de los hogares. De Serenazgo de la Municipalidad.
de Chorrillos, exhibiendo el teléfono al cual hay que llamar en cualquier acontecimiento. Ellos se unen al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Todos podemos ser seguridad ciudadana. Es el mensaje para la comunidad. Chorrillo, distrito siempre limpio. Nuestro distrito, lo muestran con orgullo nuestros niños de mi pequeño Pedro, exhibiendo ahí el camión recolector y a nuestros hermanos trabajadores de limpieza pública con sus herramientas correspondientes. Es el paso de mi pequeño Pedro. Por
Colegio de Limpieza Pública. Es la hermosa manifestación de nuestros niños. ¡San Francisco! Módulo 9. Tronoí. Virgen de Guadalupe, Maravilla de Jesús, del módulo 9 de Chorrillo. Trabajamos hace 19 años. Labores en el año 96, ubicado en la asociación.